¿Qué rollo, mis pantuflitas voladoras? ¿Cómo andan? ¿Cómo amanecieron? Miren, esta me la regaló el cuñadillo ahí de San Antonio. So, remember a while back or a few videos back when I had to go to look at a Dodge Dart for my niece? Well, we're actually on our way to pick it up. Right now we're heading that way. Ahí va a estar el mecánico, ahorita lo conocen al vato. So, yeah, we gotta go get that car and so we can fix it, get it running, para que ya lo traigan chida. Hold on, cause I'm at an intersection, I don't wanna crash. But yeah, right now we're heading to Alameda, the place we went last time. Let's get that car y vámonos al taller a ver qué hizo el Jesús. Supuestamente iba a pintar door jams, o no sé qué iba a pintar el güey, o el engine bay. Let's see if it did, let's check it out. I'll take video of that. Yeah, vamos a ver qué sale ahora. Ahora vamos a ir también con los cuates. ¿Sí se acuerdan de los cuates? We're gonna go get a haircut today. Y luego, porque mañana tenemos otra vez fiesta. Puras fiestas. Ya tenemos like 3 weekends or like a month in a row that we party every weekend. So we're gonna go take care of that. But for now, let's get there. Enderezo. Mero. ¿Cómo se avisa para que no vaya a pensar que lo quebramos a? Mijo, tú lo quebraste, ¿para qué le echas mentiras? Mira, aquí está la cámara, güey. Se grabó todo. Miren, ahí está el pinche carrito. La neta. Topó. Mi pedo, dijo el tapado. Pero ahí está ya, para que lo arreglen el carrillo, miren nomás. Check this one out. ¿Cómo vieron? Valió ver duro ese bumper. Ya está quebrado, ya nomás lo acabamos de remangar. Pero bueno, look, it's already on its way, as you can see. It's gonna get fixed, yeah, so they can have their vehicle nice up and running. It did catch on fire, so ya que se arreglen ellos. So let's get to the shop, let's start working. Vamos a ver qué hizo el Jesús. Y a ver qué sale ahora. Por lo visto ya empezamos bien. Ya el carro ya se lo llevaron. So it's no longer my responsibility. Oh yeah, I got the new, what's it called? The refrigerated air and heater and all that stuff.
So my AC heater wasn't working this morning, so I got that fixed too by my neighbors, Alamo HVAC. Échenle cable, El Paso, Texas, Alamo HVAC. La neta, ese vato es una piruela. Lo arregló en caliente y a buen precio. So give him a call, Alamo HVAC from El Paso, Texas. 5 stars en el BBB. Hasta luego, Google. A ver si es cierto, si es puro pedo, pero no, yeah. It is true, he is good. And tell me, you know what, el Rudy, he's the one that told me about you, nos recomendó y que nos ibas a dar una especial. So ahí estamos, mi gente, déjenme, llego al taller a ver qué hizo el Candy J. Hey, pantuflitas, remember when I told you that this car, the Subi, gives very, very good gas mileage? Ah, cabrón, ¿qué pedo aquí? Check this out. 340 miles with a tank. With the full tank of gas, me dio 340 millas. What you think? Psh, ni lo vendo, ¿verdad? Esta madre es una chulada. La neta. So yeah, we're gonna put some gas. 281, comment down below. What is the price where you live at or where you stay at? Porque acá ya está bajando, está más barato. So that's good. So, déjame echar gasolina y ya vamos para el taller. Buchona, buchona, 4x4, ¿cómo andan o qué? Nosotros aquí ya, we're coming over here with the twins. Vamos a ver qué andan haciendo las pantuflitas voladoras. Y que me corten el pelo, porque la neta ya ando bien melenudo. We're gonna get the haircut. Y luego vamos a la Rumble B. Get that one going. Take it home, because we are gonna leave the Subi with my parents. Since they're gonna be using it for the weekend. Y pues yo no voy a estar ni en El Paso. Yo voy a be out of town again. A Juaritos, Juaritos. No crean que voy de viaje ni nada. Cross the border. So we're gonna go to J-Town. They're gonna use my car, because they're gonna go out of Texas. They're gonna go to New Mexico. Their Equinox is down. My mechanic needs to fix it, but haven't had a chance either to take it or for him to pick it up. You know, because it's all in the morning. I'm always running around. Even though a veces que no hay jale, pero siempre tengo algo que hacer. I'm always doing something. I mean, that's the way life is when you have responsibilities. Pero por lo pronto tenemos en este pinche trafiquito aquí de la George Theater. Y vamos ahí con los Twins Barbers. Let's get a haircut. And let's go to my parents and get that freaking Rumble Bee running. Because I'm gonna take it today regardless whether it runs or not. Que va a tronar. Lo que va a tronar, que truene a la verga, pero que de una vez se haga. So we got the radiator here, and I forgot the freaking steering wheel fluid. So I'll stop by right now and buy one, I guess. Oh, I think I'm my jefe. And then swap it out, fix everything, and fierro. Porque mañana venimos un ratillo al taller, and then we go across the border again. And on Sundays, we gotta go Christmas shopping. Yeah, I know it's Thanksgiving, but damn, when you have kids and when you gotta give presents, you better do it early, because things sell out fast, especially right now when they're not sending a lot of things from China. Se pone cabrón. Pero en fin, déjame yo con los cuates y vamos a darle a ver qué están haciendo. Hey, guáchense, miren. Limpiecito, chingón, ahí están, miren. Twins Barbershop, les iba a enseñar eso que está haciendo mi compa. Pero la neta, nada, ni para qué se los enseño. Está trabajando afuera con este pinche frío. Se le está corteando bien gacho el material para hacer el wrap de ese pedo que estaba aventando mi compita. Watching. So stay tuned. Y ya cuando lo tenga listo, ya que quede chida, le digo al cuate y le tomamos video para que lo miren acá. Lo miren fregón. Pero por lo pronto ni para qué, porque la neta es not even worth it. It's coming out nasty. They're actually probably gonna go to my shop right now, porque les dije, pues por qué no lo llevan al taller mío. And you did it over there, I mean, I'm in close, so está más fácil. Nunca se les ocurrió, so ahorita a ver si se lo llevan para que hagan, cause they still gotta do the other side. Hopefully they wanna do it so they can come out good. So ya la vamos a parar aquí, mi gente. Ahorita voy a llegar ahí a la Rumble B. I'm already going on my way over there to my parents. Take care of that. Y luego, pues, eso va a salir en el otro video. Ahí andamos, gracias por el apoyo, ya saben, a 1,000 followers para de aquí a diciembre.